Por tanto, en atención a lo anterior y de acuerdo a bases de presentación de candidatas a reina, obtiene el primer lugar, el segundo y el tercero. Pensaron que lo iba a nombrar al tiro. Obtiene el tercer lugar la organización Comité Bicentenario. Le brindamos un fuerte aplauso a la candidata al Comité Bicentenario, la señorita Fernanda Rubio, quien ha obtenido este importante cetro. Invitamos a la reina de este carnaval, Marchita. Los aplausos más generosos, pues, para la candidata reina. La tercera virreina en esta ocasión. ¿Quién ha obtenido el primer lugar? Vamos al tiro al grano, ¿verdad? Vamos a saludar y le brindamos un fuerte aplauso a la agrupación, la organización Latido Tropical. Ha obtenido entonces el primer lugar la señorita Alina Orellana Cornejo, quien será la reina durante todo este año 2012 y hasta febrero del 2013. Los aplausos son para la reina entonces de este carnaval cultural. Más fuerte y generoso los aplausos para esta organización que es parte también de nuestra comunidad. El segundo lugar entonces recae, y como lo podemos comprobar, en la organización Fusión Tuning, quienes son amantes de los autos enchulados y tienen actividad este domingo, ahí en la Media Luna. Un fuerte aplauso para Fusión Tuning y la señorita Macarena Salinas Farías. Hoy celebramos 103 años del aniversario de nuestra comuna. Hace 103 años que se creó la comuna El Rosario, lo que hoy conocemos como comuna de Litueche. Por cierto, en este andar hemos sido capaces de construir una comuna, entre todos, con el esfuerzo, con la dedicación, con el entusiasmo que cada vecino y cada vecino ha podido colocar para que hoy día tengamos la comuna que tenemos. Por cierto, el aporte que han hecho cada una de las autoridades, alcaldes, concejales, regidores, ha sido significativo e importante para lograr el desarrollo de nuestra querida comuna. Es lo que me ha tocado a mí en estos casi 8 años de alcalde. No ha sido fácil, ha sido difícil. Nos ha tocado un proceso de modernización importantísimo, de poder adoptar el uso de las nuevas tecnologías, de poder adoptar procesos de transparencia que tienen que ver con la administración pública. Pero no nos hemos quedado atrás. Hemos sido capaces de trabajar con cada dirigente social, con cada funcionario municipal para lograr los objetivos. Hemos sido capaces de mirar el futuro de nuestra comuna con mucho más altura de mira. Hemos sido capaces de olvidarnos de la politiquería barata que no conduce realmente al desarrollo de una comuna. Y por esa razón, aun cuando podemos algunos pensar de otra manera y otros de otra, hemos sido capaces de conseguir con el gobierno los recursos para lograr el desarrollo de nuestra querida comuna. Es por eso que esta noche no puedo dejar de agradecer no solo a las autoridades de gobierno que hoy nos conducen, sino que también a aquellas que los conducieron ayer, su preocupación, su dedicación y su apoyo a nuestra querida comuna. Ese aporte que es tan significativo para lograr los espacios de desarrollo. Es por eso que hoy día, en materia de infraestructura social, hemos dado un paso importante con cada uno de los presidentes de las juntas de vecinos, clubes deportivos,
comité de adelanto, comité de vivienda y tantos más. El desarrollo que se puede apreciar en cada uno de los sectores como Quilentaro, Pulín, Matancilla, Paso del Soldado, Ranquilcó, San Vicente, Manquegua, Villa Manantiales y tantos más, y el propio Litueche Urbano, han sido testigos de cada una de las cosas que hemos hecho ahí. Y no la hemos hecho solo, la hemos hecho porque ustedes nos han dado ese mandato y nos han pedido que además las hagamos. En materia de salud y educación, ha sido importante el paso que hemos dado ahí. Recién veíamos en las imágenes cómo, por ejemplo, cuando tuvimos que tomar esa decisión de transformar la posta de Pulín, que era una estación médico rural, prácticamente una mediagua de madera, transformarla en una posta, llevar una estación médico rural de primer nivel al sector de Paso del Soldado, o reconstruir el hospital de Litueche cuando algunos pensaban que había que transformarlo en consultorio, creo que son obras que están a la vista y hablan de lo que nosotros en conjunto hemos sido capaces de construir con ustedes. En materia de educación, nos enorgullecemos cuando vemos hoy día que jóvenes de nuestra comuna pueden quedar en la universidad con puntajes altos, cuando pueden elegir carreras en universidades estatales que son importantes y orgullo para sus padres, con esfuerzo, porque no somos familias adineradas en Litueche, somos gente pobre, de clase media, de trabajo. Y cuando vemos estos logros, cuando vemos que nuestro liceo, nuestras escuelas tienen internet, tienen pizarra interactiva, tenemos capacitación para los docentes, estamos pensando en el futuro de Litueche. Y cuando le ponemos la guinda de la torta, diciendo que a partir de este año, un sueño de mucho tiempo que veníamos recogiendo del sentimiento de la gente y que con el apoyo de nuestro gobernador, don Julio Ibarra, hemos sido capaces hoy día de por primera vez instalar un instituto técnico profesional para aquellos que no han tenido la posibilidad de estudiar aquí en nuestra comuna y para ustedes. Muchas gracias, disfruten lo que hemos preparado para ustedes y que Dios les bendiga. Gracias. Vamos a invitar, sí, para esta canción vamos a necesitar ayuda. Y vamos a invitar a algunos integrantes de la batucada, ¿cierto? Personas Francas, creo que se llama, el grupo de acá de Litueche, la batucada. Así que les invitamos a que vengan para acá y nos ayuden. Chiquillos, por favor.
Hará entrega entonces el Honorable Consejo Municipal a estas tres personas. Le agradecemos y un fuerte aplauso al Consejo Municipal, al señor alcalde también que nos ha acompañado durante esta jornada. Nuestra modelo traída exclusivamente de las principales pasarelas de Quelentaro. Sí, pues acá también tenemos moda. Los saludan y hacen la entrega correspondiente. Importante reconocer a los vecinos, ¿no? Siempre es importante reconocernos entre nosotros, reconocer lo bueno. ¿No es cierto? Eso es súper importante. Un aplauso nuevamente entonces para sus vecinos, que esta noche los estamos destacando acá en este importantísimo escenario. El escenario más importante de la comuna de Litoeche, el aniversario comunal. Haremos ahí en papel. Te regalaré un caramelo blanco de limón. Y en el papel yo dibujaré un corazón hermoso de los dos. Estalló y con él mi corazón. Un caramelo de limón, si lo pruebas tú sabrás el gustito del amor. Caramelo de limón, caramelo de limón, con el gusto agridulce que siempre entrega el amor. Con el gusto agridulce que siempre entrega el amor. ¡Bomba! Te regalaré un caramelo blanco de limón. Y en el papel yo dibujaré un corazón hermoso de los dos. Un caramelo de limón en tus manos estalló y con él mi corazón.
sabrás el gustito del amor. Caramelo de limón, caramelo de limón, con el gusto agridulce que siempre entrega el amor. Con el gusto agridulce que siempre entrega el amor. Así te canta el latido, tu ropita en vivo. Te regalaré, otra vez te regalaré un caramelo blanco de limón. En el papel yo dibujaré un corazón hermoso de los dos. Manos estalló y con él mi corazón. Un caramelo de limón, si lo pruebas tú sabrás el gustito del amor. Caramelo de limón, caramelo de limón, con el gusto agridulce que siempre entrega el amor. El gustito agridulce que siempre entrega el amor. ¡Opa! Que siempre entrega el amor, con el gusto agridulce que siempre entrega el amor. ¡Opa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojalá! ¡Que suene el chica! ¡Así! ¡Como la cosa es, ya ves! ¡Ay, qué rico! ¡Oiga! ¡Cómo suena! ¡Qué rico el sabor! Que tú te marchas, si tú te vas.